La adquisición de segundas viviendas en España ha aumentado en un 44% desde el inicio de la pandemia. Ahora, 2-3 años después de la pandemia, lo que vemos es ya un cambio en la evolución, en esta tendencia. Vemos que la gente está mucho más interesada en adquirir segundas residencias con la llegada del teletrabajo y, ¿no?, esta búsqueda de tener una segunda residencia en la playa, en la montaña. Y nos situamos en niveles máximos desde 2017. La preocupación por proteger estos inmuebles ha crecido de manera exponencial, según un estudio en el que ha participado Securitas Direct, ya que la realidad es que estas viviendas pasan gran parte del año vacías. Nuestro último estudio de mercado, que va justo en torno a esta gente que tiene una segunda residencia, lo que nos dicen es que su principal preocupación, en torno al 42%, es tener su segunda vivienda expuesta a cualquier tipo de intrusión, ocupación, seguido de robos y tener asistencia en caso de emergencia. Con nuestro dispositivo Zero Vision, desde nuestra central receptora de alarmas, donde nos encontramos actualmente, lo que hacemos es verificar que existe una intrusión y activar un humo denso que lo que hace es que en segundos impide la visión al intruso y le obliga a salir del inmueble. Para prevenir estas situaciones es importante contar con la tecnología necesaria y detectar cualquier riesgo posible. Contar con un sistema de alarma conectado con la policía es crucial porque tendríamos las imágenes y las señales de la intrusión y esto demostrarían que el delito es flagrante y esto facilitaría la intervención de la policía para desalojar al intruso. Soluciones de seguridad para combatir los problemas de los hogares.